Hola chicos, hola chicos, chicas, bienvenidos una vez más a este su canal. Esta vez vamos a realizar esta pequeña eh, mexicanita o jarochita, ¿sí? Tiene su atuendo, viene cosido completamente al cuerpo y lo vamos, a hacer en, lo vamos a tratar de hacer en una sola pieza. Entonces voy a ocupar para esto un gancho metálico número 2 y mi hilaza mercerizada que es para el tamaño de mi gancho. Vamos a comenzar rápidamente con el color café, que es para el zapatito. Y vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos. Entonces comenzamos aquí con uno, dos, tres, jalamos tantito, cuatro, cinco y seis. Jalamos perfectamente y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a trabajar la piernita con vuelta cerrada: 2, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el primer puntito hago un punto deslizado. Ya con esto ya cerré mi anillo mágico, hago una cadena y aquí mismo. A ver, voy a aumentar esto para ver si hay aquí mismo en esta parte. Voy a meter mi gancho. Va a estar un poquito apretado, obviamente, porque estamos haciéndolo muy justito. Aquí voy a hacer mi primer punto bajo. Voy a hacer un punto y un aumento una vez. Repito un punto en el siguiente un aumento dos veces. Ya tenemos y por tercera vez un punto y en el siguiente un aumento ahí ven acá un aumento con esto ya debemos de tener un total de nueve puntos bajos ya una vez aquí terminamos esto es todo lo que tenemos que hacer con el color café para para cambiar de color voy a desbaratar mi último punto voy a meter aquí por las dos hebras antes de terminar y entonces voy a jalar aquí mi color piel. En el primer punto voy a hacer mi punto deslizado y lo voy a cerrar de esta forma. Para que este color piel aquí no se note, este pedacito que está acá lo voy a jalar todo lo que pueda, el café también, de esa forma quedando prácticamente chiquitito y puntito, ¿ok? Vuelvo a hacer una cadenita al aire y voy a tomar la hebra de atrás para hacer nueve puntos bajos. Aquí tengo mi primer punto en el siguiente. La hebra de atrás dos puntos, y así me voy toda la vuelta: 3 4 5 seis 7, 8 y 9 con este. Se nos va a curvar hacia arriba. Vamos a voltearlo porque acuérdense que vamos a trabajar por el derecho, no por el revés. Nos debe quedar así. En el primer punto vuelvo a hacer un punto deslizado. Jalo bien, aprieto. Vuelvo a hacer una cadenita al aire. Y ahí mismo donde hice el punto deslizado, vuelvo a meter mi gancho y hago mi primer punto bajo de 9. Entonces ya tengo 1, 2, 3, ven acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí está. De nuevo voy a hacer aquí en el primero un punto deslizado. Ven aquí. Y cerramos la vuelta. Una cadena al aire y en el mismo lugar otra vez un punto bajo de nueve. Al final debemos de tener, aquí tengo ya mi piernita. Contando con el que tiene la hebra de atrás, 1, 2, 3 y 4 vueltas, ok. Aquí está el color café. Terminamos, cortamos nuestra hebra, anudamos bien y vamos a perder nuestro sobrante, correcto. Estas piernitas vamos a continuar las tejiendo, pero con otro color, entonces no es necesario dejar ni hebra larga ni nada podemos perder completamente esta hebra que está aquí y ya vamos a hacer dos piezas iguales acuérdense son una dos tres cuatro vueltas contando con la que tenemos aquí que tomamos la hebra de atrás una vez que tenemos las dos piezas cerramos y, y escondemos el sobrante ok ahorita nos vemos Ok, ya que terminamos las dos piezas y escondimos el sobrante, los vamos a dejar a un ladito y vamos a continuar con lo que es el brazo. Volvemos a hacer un anillo mágico de cinco puntos bajos. Voy a hacer aquí uno, dos, tres, jalo tantito, cuatro y cinco. Cierro muy bien. Igual voy a trabajar los brazos con vuelta cerrada. Lo que quiere decir que en el primer puntito voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadenita al aire y en el mismo lugar vuelvo a entrar para volver a realizar mi primer punto bajo de 5. Ahí está. 1. 2. Yo conforme voy tejiendo voy escondiendo el sobrante siguiente 3 4 y bueno acá 5 Si se dan cuenta se va haciendo hacia arriba, lo vamos a voltear porque vamos a trabajar sobre el derecho ¿Sí? Ahí está. A ver, cuento 1 2 3 4 5, voy a hacer mi punto deslizado en el primer puntito, con mucha calma, porque como mi gancho es, entre comillas, gruesecito, luego se confunden los puntos. Entonces vamos despacio. Cadenita y aquí en el mismo lugar vuelvo a hacer mi primer punto bajo. Y vuelvo a hacer cinco puntos. Ahí tengo uno. Dos. Despacito. Tres. En el siguiente 4 y en el siguiente 5, ya llevamos aquí dos puertas después del anillo mágico. Hacemos punto deslizado, ya tenemos ahí otra cadenita y en el mismo lugar punto bajo. Ya ese es mi primer punto. 2, 3. 4 y 5, ahí están los cinco puntos, y en el primer punto que hicimos, punto deslizado. Y aquí tenemos ya 1, 2, 3 y el anillo mágico ya son 4. Vamos a hacer dos vueltas más en el mismo lugar. Volvemos: 1, 2, 1, 2 3 4 y 5. Y en el primer punto punto deslizado, última vuelta. Una cadena. Primer punto 2 3 acá 3, 4, ven, 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 4, que se me fue aquí una pelucita, y 5. Este es mi último puntito. Hago mi punto deslizado, y ya tengo aquí contando con el anillo mágico, que es el primero: 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos obviamente dos brazos, aquí también tengo el anillo mágico, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces ya tengo mis dos bracitos. Entonces a partir del anillo mágico hacemos que es la vuelta número uno de la dos a la seis, ¿ok? Igual que los pies, esta parte de acá se va a esconder. Vamos, como estamos pensando en hacer el cuerpo en una sola pieza, los brazos van a ir tejidos en el cuerpo, entonces vamos a esconder el sobrante y ahorita los veo. Vamos a continuar tejiendo en el cuerpo con el color blanco. Ok, ya tengo aquí preparado mi color blanco. Voy a agarrar cualquiera de las dos piernitas, es exactamente igual. Me voy a unir aquí en donde terminé la vuelta, la última vuelta. Y ahí voy a colocar mi color blanco. Voy a hacer el primer la primera cadenita, el primer punto bajo, ahí lo voy a hacer. Y si quieren pueden ponerle ahí de una vez un marcador para que no se les olvide que ese fue el primer punto. Ahora tenemos al final de cada piernita nueve puntos bajos. Entonces, nueve de una y nueve de otra son dieciocho. Vamos a darle una vuelta completa con dieciocho puntos bajos. Aquí tengo uno. Ven acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, y nos toca la otra pierna. Pero si se dan cuenta, como hicimos la vuelta cerrada, nos sobra aquí como un puntito. Vamos a agarrar esta lazada y vamos a agarrar el primer punto de la pierna contraria. Ok para que se pueda cerrar. Y entonces lo tejemos. 1 2 3 4 5 6 7 8 y nueve. Ahí está. Y ya tenemos aquí el primer punto. Ahora sí, vamos a trabajar con vuelta redonda. Ya no vamos a hacer vuelta cerrada, sino es vuelta continua. ¿Ok? La, se la siguiente vuelta va a ser tomando solamente, ven acá, la hebra de atrás. Aquí tomo la hebra de atrás y le pongo el segurito y debo de tener 18 puntos bajos tomando solamente la hebra de detrás. Una vez que ya terminamos, vamos a continuar la siguiente vuelta y volvemos a hacer 18 puntos bajos normales. Tomando los las dos hebras del punto sin ningún cambio. Entonces tengo 2 3

16, 17 y 18, y la siguiente vuelta volvemos a hacer lo mismo tomando la hebra de atrás: 18 puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás: 2, 3, 4, 5, 6.

una vez terminados, vamos a empezar a rellenar porque ya vamos a empezar con las disminuciones. Ok, ya terminamos aquí. Ya le, ya le puse el rellenito en las piernas. Todavía no le pongo esta parte, pero ahor ahorita voy. La siguiente vuelta, vamos a hacer secuencias: uno, nuestro primer punto, normal, ya la hebra normal de los, del punto completo. Entonces, tenemos uno, dos tres cuatro puntos y una disminución. Tomando las cebras frontales, hacemos la disminución. Esto lo vamos a repetir otras dos veces, o sea, tres veces en total. Volvemos. 1, 2, 3 y 4. Disminución. Y por última vez. 1, 2, 3 y 4 y otra disminución. En total aquí debemos de tener 15 puntos bajos. Entonces en nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 15 puntos bajos. Siempre empiezo haciendo el primer punto para poner mi, mi marcador. Tengo 2.

Aquí ya la siguiente vuelta volvemos a disminuir. Entonces aprovechen para terminar de rellenar lo que es el cuerpecito. No rellenen hasta arriba, rellenenlo un poquito más abajo para que la siguiente vuelta, cuando tejan, no se lleven los pelitos del relleno. Entonces vamos a empezar a, a rellenar esto. Ok, ya le puse el relleno y ahora vamos con la última vuelta con color blanco. Y nuestra secuencia va a ser una. Le pongo el marcador. 2 3 una disminución y eso es lo que vamos a repetir 1 2 3 otra disminución 1 2 ven acá 3 y la última disminución. Aquí debemos de tener un total de 12 puntos bajos. Vamos a cortar la hebrita y ya lo tenemos listo. Voy a dejar la hebra aquí pendiente porque voy a hacer un cambio de color. Y antes de continuar para que no me atore yo con la cabeza ni nada, voy a empezar a hacer lo que son las faldas en la parte de atrás donde hicimos los puntos bajos el primer la primera hebra de puntos bajos porque son dos líneas, la que está pegada a las piernas. Vamos a tomar aquí, a ver dónde está aquí, ya no veo. Vamos a tomar este de acá. Ahí está. ¿Sí? Y aquí vamos a unir con color blanco. Y vamos a hacer una cadenita de inicio así. Ahí está. ¿Okay? Aquí vamos a hacer un aumento de punto alto. Sí, creo que sí, es de punto alto. Sí, le puse punto alto. Sí, sí, le puse punto alto. Que luego se me olvida. Entonces, son dos cadenitas. Ahí está, dos cadenitas. Y me voy toda la vuelta con puros aumentos. Entonces, en el mismo lugar, hago. Otro punto alto y en el siguiente en la siguiente brita de adelante ahí voy a hacer aumento de punto alto y en el siguiente punto alto, y así me voy puros aumentos de punto alto. Ok, si lo quieren la falda, muchísimo más esponjada lo que yo les puedo sugerir es que hagan un aumento de dos puntos altos y luego un aumento de tres puntos altos uno de dos uno de tres uno y eso va eso va a ser que, que la falda sea más tupida con más vuelo sí entonces vamos a dejarlo opcional ahorita los veo para cuando terminen la vuelta de la faldita ok yo aquí ya terminé toda la vuelta de aumentos y así tengo el resultado ok Ahora, en el último punto alto, corté la hebra, desbarato los últimos las últimas dos lazadas y voy a hacer mi cambio de color a rojo. Así. Entonces aquí tengo la hebra blanca y aquí tengo la hebra roja. En la tercera cadena de inicio, bueno, de hecho la segunda porque nada más hicimos dos, aquí voy a hacer un punto deslizado. Jalo la hebra roja, jalo bien la hebra blanca. Ahí queda mi cambio de color. Y hago tres cadenas. Uno, dos y tres. Y en el punto siguiente voy a hacer punto deslizado. Vuelvo tres cadenas. Uno, dos, tres. Y en el punto siguiente punto deslizado. Eso es todo lo que voy a hacer. Toda la vuelta. Ok, yo aquí nada más tres veces de punto deslizado, y ya escondí suficiente. Mi sobrante lo voy a cortar y ya queda aquí escondidito. Y continúo una, dos, tres, y en el siguiente punto, punto deslizado, y así me voy toda la orilla, toda la vuelta. Al final, en, el, en la primera cadenita, aquí hacemos punto deslizado y escondemos el sobrante, terminando así la primera parte de la falda. Bueno, pues ya terminé aquí la vuelta, ya uní y escondí mi hebra. Y me queda de esta forma, ¿ok? Todo así bien ondulado, ondulado. Más que nada por las cadenitas, que es lo que hace que, que se ponga más ondulado. Bueno, vamos con la siguiente eh, faldita. Voy a volver a agarrar la hebra de atrás de la siguiente línea. Y voy a colocar aquí... Ay, ya lo moví. Ahí está, ahí está. Voy a poner aquí otra vez mi color blanco. Voy a hacer de nuevo mi cadena de inicio. Ven acá. Dos cadenas de inicio. Y esta vez vamos a hacer aumentos, pero de medio punto alto. ¿Sí? Vamos a pasar con una sola lazada. Las tres, y en el siguiente, otra vez. Aquí está el otro. Voy a, agarrando mi sobrante, y ahí voy. Ok, aquí está un aumento, y así me voy todas las hebras de enfrente con aumentos de medio punto alto. Ahorita pues los veo al terminar mis aumentos. Ok. Ok, ya tengo aquí la vuelta con puros aumentos de medio punto alto y vamos a hacer lo mismo. En el último medio punto alto salgo de las tres lazadas y voy a hacer la última lazada ahora con el color verde. Las paso aquí. Jalo mi color blanco, jalo mi color verde. Esto es para afianzarlo bien. Y en la segunda cadenita, ahí hago mi punto deslizado. Vengan acá ustedes dos. Ok, ahí está. Ya que tenemos aquí atado nuestro nuevo color, esta vez vamos a hacer solamente dos cadenas y en el siguiente punto, punto deslizado. Dos cadenas y en el siguiente punto deslizado. Y así nos vamos toda la vuelta. Dos cadenas, punto deslizado. Yo aquí estos ya los voy a quitar. Hago mis dos cadenas, punto deslizado. Igual que el color rojo. Cuando terminemos vamos a hacer punto deslizado en la primera cadenita verde y perdemos el sobrante. Ya con eso tenemos las dos falditas listas. Bueno, y aquí ya terminé, y así tengo el resultado de las dos falditas. Vamos a continuar tejiendo, y ya tenemos aquí lo que es para la unión de nuestros brazos. Vamos a desbaratar el último punto que teníamos en color blanco, así, y vamos a colocar el color piel. Ven acá, aquí. Vamos a continuar tejiendo en color piel. Vamos a hacer los mismos 12 puntos que teníamos, pero vamos a unir los brazos. Esto es calculando que los brazos queden en el mismo a los costados de nuestra muñeca, ¿sí? Aquí estoy haciendo dos puntos, 3, 4. Cuatro. cuatro puntos bajos. Voy a quitar el exceso de hebras que tengo aquí para que no me atore y ahora voy a agarrar mi primer bracito mi brazo tiene cinco puntos voy a unirlo con mi gancho por dos puntos si ¿sí? el de adelante y el de atrás atravesando todo el brazo y lo voy a atravesar también por el punto del cuerpo. O sea, tengo dos puntos aquí y el del cuerpo son tres. Y jalo los tres con una sola lazada y hago un punto bajo. Vuelvo a hacer, atravieso el brazo, segunda lazada, ven aquí, es que como está chiquito, otro punto bajo. Y un último. Que nada más es el. Espérenme, acá está. Un puntito chiquito en el último punto. Y con esto tenemos tres puntos para el brazo. Unidos de abajo y de arriba, porque agarramos las dos partes. Hacemos la parte de enfrente. Uno. Dos tres y volvemos a repetir con el otro brazo lo mismo atravesamos el bracito aquí y pasamos el cuerpo en el siguiente punto ven acá lo volvemos a repetir en este punto ya terminamos la vuelta. Vamos a agregar un punto más para terminar de unir el brazo. Que quiere decir que el siguiente punto, que es la, que es el término de la unión del brazo, eh, vendría siendo el punto con el que inician la siguiente vuelta. Esto también depende porque si tejen muy apretado o muy flojito, los brazos pueden cambiar de posición. Por ejemplo, yo tengo tres o cuatro puntos y el primer brazo, pero a otra persona pueden tener cinco puntos o dos puntos. Esto depende de la tensión. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los brazos coincidan con el lateral de nuestra muñeca para que quede proporcional. Ok, ya vamos en esta vuelta. Aquí. Vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos, pero tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ven aquí.

Una vez que tengamos esas vueltas vamos a rellenar bien porque ya vamos a terminar la parte del cuerpo. Yo siempre hago bolita mi relleno y con otro ganchito me ayudo a rellenar. De esta forma. Que quede en un punto entre firme y suave. Tampoco retacado porque si lo retacamos mucho se abre nuestro tejido y se ve el relleno y eso ya no queda bonito. Ok, ya tenemos rellenado hasta acá. Vamos a seguir, vamos a empezar la parte de la cabeza. Vamos a tomar ahora, ya tenemos 12 puntos bajos. Vamos a agarrar ahora aumentos, pero solamente la hebra de afuera. Un punto y mi marcador. Y un aumento. Aquí está. El primer aumento. Vamos a hacer en total 12 aumentos. Al final de la vuelta debo de tener un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Entonces voy a dar toda la vuelta y ahorita los veo. Ok, ya terminé aquí mis 24 puntos bajos. Ahora, la siguiente vuelta, voy a hacer una secuencia. Mi secuencia va a ser de: espérenme, 1, 2, 3 puntos y un aumento. Un aumento aquí. Esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento. Al final debo de tener 30 puntos bajos. Ok, una vez que ya termine con mis 30 puntos, mi siguiente vuelta voy a hacer lo siguiente. Uno, dos puntos, un aumento. Y ahora voy la secuencia de cuatro. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esto lo voy a repetir 5 veces y al final voy a terminar con 2 puntos. Vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Ok, ya que terminé aquí con 36 puntos bajos, vamos a darle lo que es la altura. Ya terminamos a este nivel, ahora vamos a hacer la parte de los ojos, todo hasta acá, esta parte. Son 7 vueltas de 36 puntos bajos. Entonces nos vamos parejito sin tocar baranda, ¿sale? Nos vemos al final de las 7 vueltas. Bueno, ya aquí ya terminé mis siete vueltas y este es el resultado. Así voy en, en el trabajo. And, ahora antes de continuar, voy a ocupar mis ojitos de seguridad, que en este caso voy a ocupar unos de 8 milímetros. Para las que no sepan cómo, cuáles son los de 8 milímetros, se mide el diámetro. Entonces puedes agarrar tu regla, pones tu tu ojito y el diámetro que tenga, esos son los milímetros que, que tienes, ¿sí? Entonces, en, en mi caso son de 8 milímetros y los ojos les voy a poner, ahorita van a ver, aquí tengo estos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, Voy a contar desde donde tengo, donde tomé la hebra frontal, si ¿sí? La primera vuelta, ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta línea, aquí voy a poner mis ojos. Voy a marcar más o menos la parte del medio. Y son seis puntos entre cada uno. Entonces son tres. Aquí va el primer ojo. Aquí lo pongo. Ven acá. Ahí está. Y este es mi primer punto. Uno. 2 3 4 5 6 Y aquí va el otro ojo. Aquí lo pongo en aquí. Antes de poner siempre la parte de atrás tienen que checarlo, que esté bien, que que les agrade más o menos, que les que les guste cómo se ve la distribución, si no tienen la opción de sacarlos y re, recolocarlos. En mi caso este tiene un bordecito aquí, ahorita se lo, se lo voy a quitar porque no me gusta que tenga el borde ahí. No sé por qué lo tiene. Entonces, ya una vez que lo tenga bien puesto, ya le pongo la contraparte y continuamos tejiendo. Ok, ya una vez que tengo los ojos colocados, voy a continuar y hago vuelta de disminución. Voy a empezar con cuatro puntos. Ven acá. Uno, dos, tres, cuatro y disminución. Tomando las cebras frontales deslizamos y ahí está eso es lo que vamos a repetir toda la vuelta cuatro puntos de disminución 4 disminución al final debo de tener 30 puntos bajos la siguiente vuelta va a ser de tres puntos de disminución la siguiente vuelta dos puntos de disminución y terminamos con la última vuelta que tiene que ser secuencia de un punto una disminución para eso ya tenemos un espacio así con 12 puntos bajos, listo para cerrar. Vamos a ir rellenando poco a poco para que no nos agarren las carreras. Y entonces ya tengamos nuestra cabecita rellena y ya cerrado el, la cabeza de aquí. Perdemos para empezar lo que es la peluca. Bueno, ya tengo aquí cerrada mi muñequita. Ya hice las disminuciones pertinentes. Y ahora voy a poder abordarle los ojitos para que tenga unas bonitas pestañitas. Entonces voy a agarrar mi hilo y mi aguja, color negro, y voy a colocarlo ahí. Voy de aquí de la parte de en medio, uno al costado, ahí voy a meterme y voy a salir, les digo dónde, aquí al costado, y voy a salir aquí arribita. Sí, aquí. Ahí salgo, jalo mi hebra. Ay, ojo. Antes de hacer todo esto, hágale un nudito en la esquinita. Suele suceder que se escapa. Pm. Vamos de nuevo. Lo voy a cortar para que no sea la cola tan larga. Ahí, ahí está. Ahora sí, vamos de nuevo. Centramos si en cualquier lado. A la parte del medio. Lo jalamos. Ya que está ya atoradito, nos vamos aquí. O sea, casi casi sobre la línea donde pusimos el, el ojo. A un costado. Y salimos. Hacia arriba. Acá. Entonces ya lo jalamos. Bien, 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 bien. Y nos va a quedar así. Ahora van a pasar la aguja encima de la hebra si ¿sí? esto es para jalarlo hacia arriba y lo van a meter para sacarlo arriba del otro miren aquí ven de donde nos metimos aquí en el negro una en el punto de arriba ahí sale y lo jalamos y luego ahí mismo lo volvemos a meter y vamos a tratar de, sa de salir en el lagrimal del otro ojo. Entonces, ya lo tenemos ahí. Y voy a meter la aguja hasta acá. Y de esta forma ya le quedan las dos pestañitas. Ok. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo de aquí. A donde estamos la posición del ojo, uno para acá, uno hacia la derecha, y salimos arriba del ojito. Acá, ven aquí. Ahí está. Ahora pasamos encima del ojo y salimos. La voy a agarrar de esta forma para que sea más fácil. Entonces la agarramos encima del ojo. Y salimos de donde está mi hebra negra arriba. Entonces sale más o menos acá. Y jalo. Y luego vuelvo a pasar aquí. Y ya salgo hacia otro costado para poder perder mi hebra. ¿Ven? Ya acá, por ejemplo, aquí yo jale mucho. Lo puedo sacar tantito para que quede bien. Y una vez aquí, ya lo puedo cortar. Y ya está. Ya quedaron las pestañitas de la muñeca. Perfecto. Ahora vamos con el color café para hacer la parte de la peluca. Espérenme organizar todo esto y ahorita vengo. Ok, ya está listo. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico de seis puntos bajos. Ahí, espérense. Acá, acá está. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Jalamos tantito. Y seis. Ahí está. Jalo muy bien y voy a trabajar en espiral así es que en el siguiente punto voy a empezar la siguiente vuelta son seis aumentos entonces aquí es mi primer punto pongo mi marcador y aquí mismo hago otro punto para hacer mi primer aumento al final debo de tener 12 puntos bajos entonces aquí llevo Dos aumentos. Aquí hay el tercer aumento. El cuarto. El quinto. Y aquí es el último, el sexto. Entonces, 6 y 6, ya tenemos 12 puntos bajos realizados siguiente vuelta un punto y un aumento lo vamos a ir en secuencia un punto lo marcamos y un aumento esto lo vamos a repetir seis veces sí punto aumento punto aumento todo entonces nos tiene que dar un total de 18 puntos bajos Ok, ya que termine con 18 puntos bajos mi siguiente secuencia son dos puntos. Aquí está el primer punto. Uno. Aquí dos. Y un aumento. Y lo voy a repetir. Dos puntos aumento, dos puntos aumento. Toda la vuelta. Al final debo de tener 24 puntos bajos. La siguiente vuelta también vamos a hacer lo mismo. Secuencia, tres puntos y un aumento toda la vuelta y al final debemos de terminar con 30 y la siguiente vuelta lo mismo cuatro puntos y un aumento toda la vuelta repitiendo para terminar con 36 puntos bajos y hasta ahí terminan las vueltas de aumentos y ahorita les enseño cómo sigue ok aquí ya terminamos lo que es la parte superior de el cabello y por las dudas lo vamos a medir debe de quedar de esta forma, tapando solamente la parte de arriba, ¿sí? Si queda muy pequeñito más hacia atrás, hay que hacerle otros aumentos. Si queda muy hacia encima, cubre, cubre demasiado, hay que quitarle un, una o dos vueltas. Esto lo hago porque yo estoy tejiendo con el mismo grosor, todo, todo es del mismo grosor, pero hay gente que el pelo lo ocupa con un material, el cuerpo de otro material, entonces hay que eh, medir. Que esté más o menos así, si se dan cuenta, cubriendo nada más la parte superior, ahí está bien, y entonces podemos continuar porque si no nos va a quedar muy grande o, o al contrario, muy chico. Entonces, esta es la medida en mi caso. Tengo 36 puntos y ahí quedó. Ok, vamos a continuar. Una vez que ya terminamos con 36 puntos, vamos a hacer las vueltas para el casquete. Vamos a hacer cinco vueltas de 36 puntos cada uno para formar esta parte de aquí esto que está acá entonces vamos a seguir haciendo punto sobre punto eh, cinco vueltas ahorita nos vemos ok ya tengo yo aquí las cinco vueltas realizadas y ahora voy a hacer esta parte del flequito que está aquí voy a empezar con un punto bajo de esta forma ya no le tengo que poner el marcador porque ya esto ya es la parte final, ok. Voy a hacer un medio punto alto ahí, luego un aumento de punto alto ahí está, punto alto y en el mismo lugar punto alto de nuevo medio punto alto y termino con punto bajo, un punto deslizado en el siguiente y voy a volver a repetir. Punto bajo, medio punto alto, un aumento de punto alto, uno y dos. Medio punto alto en el siguiente, punto bajo. Y ya está. Para terminar y darle un pequeño eh, final, aquí alrededor voy a poner puntos deslizados toda la vuelta bueno ya no toda la vuelta sino hasta el otro extremo donde empezamos con nuestro flequillo entonces voy a hacer así hasta acá aquí ya una vez que termine aquí ya puedo cortar hebra y esconder sobrante lo vamos a colocar sobre la muñeca ok ok yo aquí ya le puse la peluca si sí, les muestro cómo la coloqué, no tan abajo. Si le van a poner cejas, les recomiendo que la pongan un poquito más atrás. Si no le van a poner cejas, bueno, puede quedar un poquito cerca de, de los ojos. Con mi hilo y mi aguja, voy a empezar en la parte de atrás a coser. Si ¿sí? yo no uso pegamento, no me gusta, es mejor cosido. Y voy dando puntadas toda la orillita. En este caso yo le puse hilo negro, pero si pueden ocupar el mismo color, adelante. Ven acá, ese es este, ahí está. Y así voy haciendo casi punto atrás. Toda la vuelta, no se ve como lo pueden notar, ni, ni se ven las puntadas, pero 100% mejor cosido que pegado. Como es un llaverito a lo mejor con algún jalón o algo luego se desprenda la peluca y ya valió gorro, entonces mejor así y ya no corremos riesgos. Bueno, este, vamos antes de seguir a ocupar otra vez el color blanco para terminar los detalles del vestido porque nos falta el holancito de aquí enfrente y entonces ahorita regreso cuando termine de coserla. Bueno, yo aquí ya le puse la peluca, todo muy bien. Ya está cocido. Ahora voy a la parte de atrás para hacer el olancito de mi muñeca. Me voy a colocar en una de las cebras de atrás, donde estábamos poniendo. A ver, ahí está con color blanco, y voy a hacer una unión con el hilo blanco, y ahí mismo voy a poner. Mi primer punto bajo. Con mucho cuidado porque, como pueden ver, ya la cabeza ya como que estorba. Por eso siempre lo hago antes, pero la verdad, la verdad se me olvidó. Entonces, en próximos llaveritos que hagan, traten de hacer esta parte primero. Bueno, ya tengo aquí el primer punto. Me voy haciendo otro punto bajo. Con mucho cuidado. Otro punto bajo aquí. En, el, en la siguiente hebra, otro punto bajo, así, y una vez que lleguemos al espacio de los brazos, voy a hacer cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas para llegar a la parte de enfrente y que esto quede un poquito flojito para que para que enseñe hombro pues entonces hacemos de nuevo aquí en las cebras de enfrente punto bajo aquí hay que tener paciencia mucha paciencia porque luego se nos chispan las cebras y ya valió todo ya llegué yo aquí al otro brazo y vuelvo a hacer mis cadenitas uno dos no yo creo que me todavía le puedo poner otro punto bajo aquí para que cubra bien lo que es el frente y luego las cadenas a ver ven acá otro punto bajo ahora sí cadena uno dos tres cuatro y dijimos cinco cadenas verdad y ya terminamos aquí en la parte de atrás con el resto de puntos bajos en aquí punto bajo punto bajo y punto bajo y en el primer punto que hicimos ven acá punto deslizado ahí está una vez que terminamos hacemos dos cadenas al aire y ahora vamos a hacer Ahí mismo, aumentos de medio punto alto. Aquí está el primer medio punto alto. Ven acá. Siguiente aumento. En el siguiente punto, otro aumento de medios puntos altos. Quiero llegar a las cadenas para que vean cómo se va a hacer. Hasta ahí tengo mis medios puntos altos, ¿ok? Ahora llegamos a la parte de las cadenas. Vamos a llenarlos de medios puntos altos tomando la cadena completa, envolviéndola, ¿sí? Uno, acá, dos, tres. Cuatro, cinco medios puntos altos. ¿sí? Y continuamos lo que es el frente en los puntos bajos. Aumento de medios puntos altos. Aumento. Aquí aumento. Ven acá. Se tienen que pelear mucho con esto, ¿eh? bastante. Ahí van. Me falta un punto más. Uno, ya este es el último aumento de medio punto alto. Y ahora voy sobre las cadenas del brazo contrario. Cinco medios puntos altos. Uno. Dos. Tres cuatro, para acá, eso, y cinco. Ahora, yo le estoy poniendo cinco medios puntos altos, pero si por alguna razón su material es más delgado y se ve que todavía hay espacio para rellenar, rellénelo. La cosa es que debe de quedar cubierto así. No deben de quedar espacios, ¿sí? Eso también depende mucho del material. Yo le puse 5. Si ven que con 4, con 3, queda pachoncito y queda bien, entonces con eso es suficiente. Y si quedan espacios, póngale dos o tres más para que quede parejito, ¿ok? Entonces lo mismo usamos de este lado. Y terminamos con los puntos bajos. Aquí me quedan 3. Entonces voy a hacer aumento. En total deben de ser 6. Ven aquí medios puntos altos. Primer aumento. Segundo aumento. Ven acá. Y tercer aumento, este que está aquí. Ya está. Y una vez que terminamos, en la segunda cadenita, cuando iniciamos, aquí hacemos punto deslizado. Y ya perdemos nuestro material. Cortamos. Y adiós. A esconderlo. Ya con eso ya queda la parte de arriba del vestido. ¿Ok? Voy a esconder la hebra y ahorita vengo. Ok, pues ya vamos a terminar. Voy a hacer ahora a continuar con la parte de la peluca, lo que es el chonguito. Voy a empezar de nuevo con un anillo mágico de seis puntos bajos. Uno. 2, 3, 4, 5, recorro, 6. Termino de cerrar. Voy a hacer 6 aumentos para tener al final 12 puntos bajos. A ver, 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 y 2 Terminamos nuestra segunda vuelta, la tercera una secuencia de un punto y un aumento Seis veces. Aquí tengo la primera vez. Un punto, un aumento dos veces. Un punto, un aumento. Ay, espérate. Ven acá. Aquí está. Aumento tres veces. Un punto, un aumento cuatro. Un punto, un aumento cinco. Y el final, un punto un aumento 6 y ya con eso tenemos nuestros 18 puntos bajos. La última vuelta de aumentos van a ser dos puntos, un aumento, aquí ya no veo el café, ya le pongo su marcador. 1 2 aumento 1 2 aumento 1 Dos aumento, así me voy toda la vuelta para tener un total de 24 puntos bajos. Al final nada más voy a repetir, ya con esta vuelta, con los 24 puntos bajos, repito tres vueltas de 24 puntos bajos y con eso termino la parte del chongo. Para que nos quede, ahorita les muestro como la otra muñequita. Aquí ya terminé, ya tengo 24 puntos bajos que vendrían siendo estos de aquí. Y luego le doy tres vueltas. Entonces, ya una vez que tengan las tres vueltas, ya puedo perder el sobrante y con un hilo y una aguja chiquita que yo se lo puse por aquí, <laughs> ya le cosen alrededor para que tengan la parte del chongo bien puesta. ¿Sí? Ya vieron cómo se centra. Las vueltas que están continuas. Aquí se ve por aquí un aumento que es el último. Pero embona prácticamente en la parte de arriba. Ahí se ve. No lo vayan a poner muy adelante o muy atrás porque nos faltan las flores. Entonces, bueno, ahí está el chonguito. Voy a terminar. Son la vuelta 5, 6 y 7 con 24 puntos bajos y lo colocamos, ¿ok? Ah, adentro llevo un poco de relleno, un poco de relleno. No lo vayan a sobre rellenar. Debe quedar suavecito, ¿ok? Nada más es para darle la forma del chonguito. Ok, pues ya le puse aquí el chonguito. Ahora voy con el collarcito. Solamente son 25 cadenas. Pero antes de empezar la cadena, dejamos un tramo que es el que nos va a servir para poder amarrarlo. Y hacemos las 25 cadenas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y en la 25 también soltamos un poquito más y ya cortamos. Esto es la parte más simple porque lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestra muñeca, ponerle el collar y hacerle dos nuditos. Eso es todo. Nada más es suavecito. Y el siguiente se amarra bien. Ahí está. Y ya puedo cortar el sobrante. Lo mismo voy a hacer del otro lado para que ya tenga sus dos collarcitos bien puestos. Para terminar ya con la parte de la, de la decoración de las flores. Ven aquí, ¿dónde vas? Ok, uno. Y aquí lo amarro bien. Ya una vez con esto lo corto y listo. La parte de aquí adelante lo jalo tantito y ya quedó ahí el collarcito de mi mexicanita. Se si pueden cambiar los colores, no hay ningún problema. Yo se los puse ahí un poquito representativos. Normalmente se ponen dorados, así es que ahí está. Y las flores, eso está bien sencillo. Ahorita van a ver cómo. Voy a agarrar, agarrar mi color rojo bastante color rojo y vuelvo a hacer 25 cadenas dejo un tramo no tan largo pero más o menos algo así y hago 25 de nuevo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no 26, 25 y 26. Ajá. Así, ahí está. Ahora, siempre vamos a dejar sin tejer la primera cadena. Empezamos en la segunda y voy a hacer un medio punto alto, luego un aumento de punto alto. Ahí está. De nuevo en el siguiente medio punto alto y termino con un punto deslizado y ya tengo mi primer petalito, por así decirlo. Esto es todo lo que vamos a hacer y lo repito. Medio punto alto, un aumento de punto alto, o sea, dos en uno. En el siguiente en la siguiente cadenita medio punto alto y en la siguiente cadena punto deslizado. Lo vamos a repetir hasta llegar al final de nuestra cadenita. Aumento, medio punto alto, punto deslizado. Otra vez medio punto alto, no creo que me brinqué uno, espérense. Sí. Está tan chiquitito. Acá, acá. Medio punto alto. Aumento. ¿Eh? Hey, ¿Dónde vas? Aumento de punto alto. En el siguiente medio punto alto. Y en el siguiente punto deslizado. Una vez más. Medio punto alto. Un aumento de punto alto. En el siguiente. Medio punto alto. ¡Ay! Me atoré. Medio punto alto, punto deslizado. Última vez que se repite. Medio punto alto, un aumento de punto alto, un aumento, ahí está. De nuevo, medio punto alto. Y terminamos con punto deslizado y aquí en el siguiente punto deslizado. Ya con esto. Ya terminamos, dejamos una hebra más o menos larguita y cortamos. Estos dos los vamos a unir con dos nuditos para que no se nos deshaga la rosa. Cortamos y lo vamos a enrollar, sí, de esta forma. Y ya nos queda nuestra rosa. Vamos a coser en la parte de atrás. Hacemos dos o tres o las que gusten. Y las cosemos al lado del, del chonguito de esta forma. Así es como terminamos nuestro proyecto. Ahorita me falta ponerle a ella las, las rositas. Queda opcional a ponerle un poquito de chapitas. ¿Sí? Ay, la nariz, sí es cierto, hay que coserle la nariz. ¿Cómo se me fue a olvidar? Si no, no va a respirar la pobrecita. A ver, creo que por acá tengo. Ven aquí. Aquí tengo mi aguja. Aquí tengo mi hebra. Ven para acá. A ver, creo que acá tengo. No, acá está. Acá ya está. Es que tengo hebras por todos lados. Ok. Hago un nudito. En la parte de en medio. De la carita abajo de la línea en donde pusimos los ojos, ahí vamos a poner la nariz, si ¿sí? ya lo hice un nudo aquí para que atore de este lado, y entonces cosemos con dos o tres pasadas: una dos yo creo que tres ya con la tercera ya quedó porque está gruesecito mi está gruesecita mi hebra ahí está ya puedo cortar escondo esta parte de aquí y ya quedó la naricita ahora sí ya nada más las chapitas y quedaron listas nuestros llaveros de mexicanitas espero que les haya gustado y hagan bastantes de diferentes colores como gusten próximamente más vídeos muchísimas gracias por compartir